Ai, la libertat, ixa paraula que pot tindre tantes definicions. Vaig a preguntar-li a la gent de Castelló què és per a ell o per a ella la libertat. Hola, bon dia. Bon dia. Estic preguntant què és la libertat per a vostè. Què és la llibertat? Sí. Pues tindre un respecte per la gent i respectar-los uns a altres. Estupendo, ja en això tenim prou. Sí, gràcies. Gràcies. Adéu. Tertúlia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Estic preguntant què és la libertat. La libertat, la llibertat. La libertat. Pues me parece que es una palabra ya inventada, ya resuelta, y el que no sepa vivir en libertad, que viva como quiera. ¿Y qué es para usted la libertad? La libertad es que no me diga nadie lo contrario de lo que yo pueda pensar y nada más. Lo demás... La libertad tiene... Cada uno lo coge por donde quiere, por donde espera o por donde recibe. Eso ya es un trajemeneo que no es muy deducible. Estupendo. Pero así, ¿qué es la libertad? La libertad es hacer lo que uno cree que debe de hacer. La libertad es lo que tenemos ahora en España, en algunas partes de España. Hay partes de España que no viven en libertad. La libertad es una estatua que hay a la entrada del puerto de Nueva York. Toma ya, toma ya. Además, cuando estuve yo allí, resulta que no me dejó entrar porque estaba en obras, y resulta que el negocio que tenían, que cogían los turistas, está en obras. En obras, Bob, y te fotían $40. Nosotros tenemos aquí donde vivimos piso por planta. Entonces, en la puerta de mi ascensor me he puesto un letrerito que pone: acuérdate de coger la mascarilla si no quieres volver a subir la escalerilla. ¿Por qué? Porque cuántas veces me ha tocado volver de aquí. ¡Uy! La mascarilla. Y total, que es la única forma que no se me olvida. Pero eso es buenísimo. Pero en un DIN A3, ¿eh? Ojo, es que sí. No nos andamos con tonterías. Si no es un post-it, ¿no? Si no quieres volver a subir la escalerilla, ponte la mascarilla. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Estoy preguntando qué es la libertad. Pues tener derecho a hacer lo que uno quiera dentro de lo que sea el marco constitucional y de la sociedad, sin que la libertad de uno pues ataque o impida la libertad de los demás. Y con el respeto a todo el mundo. Pues me parece que lo acaba de leer del diccionario, ¿eh? No, es lo que yo entiendo que es libertad para todo el mundo, es decir, tener derecho a disfrutar de la vida dentro de lo que es el marco de la Constitución y lo que las leyes establecen, y dentro de lo que pueda salirse de ahí, mientras que la libertad de uno no afecte a la libertad ni coarte la libertad de los demás, pues yo entiendo que todos podemos vivir bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, que vaya bien. Igualmente. Hasta luego. No pasa nada, os acompaño, estoy preguntando qué es la libertad. Uy, pues la libertad es tener derechos de todo. ¿De todo? Sí. Estupendo. ¿Qué es la libertad para usted? Para mí, pues hacer lo que quiero. Sin hacer daño a nadie, supongo. Para eso, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Uy, Chencho, espera, sí. Ay, no. ¡No! ¡No! Venido así, por favor. Estoy preguntando qué es la libertad. La libertad, eso, para echar un poquet por ahí, hombre. Estar por ahí al aire libre. Hombre, claro, el barro verde, alegría, eso es la libertad. Vale. Gracias. Mare, casi perca el meu cámara. La chense venana de corrents. Bueno, ¿qué es la libertad? M'han dit de tot, pero yo me quedo en una cosa, y es fer el que te veis que més o menys sense fer mal a ninguno.